Antes de comenzar la sesión, quiero asegurarme de que todos tienen acceso a la función de interpretación. Si pudieran ver, fijarse en la parte de abajo de su pantalla, van a ver un icono del globo terráqueo que tiene la función de interpretación donde usted puede elegir el idioma que quiere escuchar para seguir la sesión. Y si no ve el globo, puede ver el círculo donde dice más o more con tres puntitos. Y ahí van a hacer clic para encontrar el blog. Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, ya mucha gente que está ingresando y a todos uh, tienen acceso a la interpretación. Quiero darles la bienvenida a la cuarta sesión de nuestra serie de webinar sobre temas relativos a los ensayos clínicos. Este seminario. Es organizado por el Programa Regional de Bioética, que es basado sobre la in inteligencia para salud y sobre todo eh, enfocándose en la calidad y en la información de las informaciones de la tecnología, también en coordinación con el Departamento de Innovación y Acceso a la Medicina y Tecnología Sanitaria. Esta sesión de hoy se enfoca en los desafíos que plantea los ensayos adaptativos. Si ustedes eh, qui eh, quieren ver o escuchar las grabaciones de las sesiones anteriores, pueden ingresar a nuestra página web, www.bioética.org y también lo vamos a colocar en el chat para que vean el enlace y también podrán escuchar. Y también podrán eh, hacer clic en el enlace Investigación Ética para eh, recibir información sobre las próximas sesiones que vamos a tener el 9 de octubre, una sesión que será la quinta de esta sesión, la cual se va a enfocar en el registro de los ensayos clínicos y la importancia de los ITT y de la OMS dentro de la plataforma internacional de registro de ensayos. Entonces vamos a compartir, como ven en la en el chat, aquí vamos a colocar la información para que ustedes puedan ingresar a la página web, a esa página y al enlace también para que puedan ingresar y ver la información. Allí me da mucho gusto tenerlos acá en un tema muy importante que son los ensayos adaptativos y la primera presentación. Eh, irá a cargo del doctor Philip Kalman, quien es el principal investigador en el Centro de Investigación de Ensayos de la Universidad de Cardiff, donde él trabaja como estadístico médico sobre el Programa Regional de Bioética, Calidad y Reglamentación de Medicinas y Tecnología de la Salud. Eh, entonces, él también estudia eh, estadística aplicada y él trabaja todo en una gama de temas y también está trabajando con su grupo de trabajo de las metodologías aplicadas para educar al personal también para la salud y también a la investigación médica. También es miembro del el grupo de del mecanismo y, com y comité de financiamiento, no solamente de ética, sino financiamiento de bioética Y también es eh, editor público también de la revista de ensayos. Gracias por acompañarnos, por favor, adelante. Gracias, Carla, por su maravillosa presentación y con todos esos nombres y siglas de las organizaciones. Eso es un gran placer acompañarlo y estar con ustedes aquí hoy día. Y yo estoy hablando, bueno, aquí desde el futuro, digamos, voy a compartir mi pantalla en breve. ¿Pueden ver todos la, mi pantalla? Sí, me, sí, lo podemos ver. Excelente. Entonces, lo que voy a hacer en el tiempo que tengo... Es, es hacer un poco una presentación, una reseña general de lo que son diseños adaptativos para tener una idea general. Como ven aquí, yo me encuentro en el centro de investigación de ensayos en la Universidad de Cardiff, en Cardiff, la capital de Gales, el Reino Unido y aquí somos patrocinados también por la Junta de Turismo de Cardiff. Bueno, entremos de lleno al tema. Ahora, cuando tomamos una decisión sobre ensayos clínicos, primero tenemos que ver si vamos a adaptar o no adaptar. Hay varias consideraciones que deben tomarse en cuenta o tenemos, tener presente. El ser adaptativo o no es algo útil. Es útil para el camaleón, como podemos ver, son buenos para la adaptación, pero también son cosas para, buenas para ensayos clínicos. Por ejemplo, en el diseño tradicional de un ensayo, lo que yo llamaría el tradicional o fijo, a diferencia del adaptativo, se hace por diseño, se conduce el ensayo, luego se analiza para re recuperar los datos y luego en, con base a los resultados se hace el an análisis. A diferencia del diseño adaptativo, se incluye primero, se adapta y también y luego se hace la reseña, la revisión. Entonces, en lugar de esperar hasta el final. Revisamos los datos, quiere decir que revisamos los datos y formamos un análisis de los datos y durante el ensayo mismo, en el ejercicio del ensayo y con base a lo que se ve y lo que se encuentra en la medida en que se hace ese análisis, entonces se pueden hacer las adaptaciones necesarias de cómo se va a realizar ese ensayo o no, según sea necesario. Como por ejemplo aquí tenemos una idea del concepto aquí, digamos, en lugar de acumular toda la información y solamente hacer un análisis, lo que se hace en el ensayo adaptativo es que se realiza uno o varios análisis basados en pequeñas muestras que ya han sido ingresadas al ensayo y que ya han arrojado datos, además, of, obviamente, de los resultados obtenidos. Esto ya ha existido por mucho tiempo. Esto fue basado en un um, estudio que fue publicado en los años 70, 80 y 90 que explica realmente de si, eh, cuál es el método estadístico que hace que este tipo de ciencia funcione. Sin embargo hubo muy pocos ensayos que realmente utilizaron esos métodos hasta finales de los años 90, comienzos de los años 2000, como vemos aquí en la gráfica, que esto tuvo un repunte en los años 10 en, su, en cuanto a su uso y, y la gráfica solamente muestra una porción de esos ensayos en solamente bajo cierto tipo de condiciones que son multibrazos o multiramas, luego explicaré lo que es eso. Y por ejemplo, en cuanto a infecciosos, si vimos un repunte cerca del 2020 nuevamente, esto se refiere a enfermedades infecciosas, nuevos a ensayos que usaron el método adaptativo. Obviamente, eh, también fueron durante la plataforma usada para el COVID y también se utilizó y se decidió utilizar el método adaptativo. Entonces, exactamente, ¿qué queremos decir con diseño adaptativo? Para las diferentes personas quiere decir diferentes cosas, pero una edificación consensuada, que también ha sido parte de, lo, parte de los lineamientos del cohorte oficial adaptado, es que el diseño adaptativo es un diseño de ensayo clínico que ofrece oportunidades preplanificadas, de manera que no solamente se hace el análisis cuando se quiere, sino que se utiliza aspectos como partes del diseño para ver los datos que se están acumulando en el ensayo y modificar cualquier aspecto sobre la marcha mientras se preserva la validez y la integridad del ensayo. O sea, cuando se hace esa adaptación, depende de los criterios que esté utilizando, para, pero lo importante es mantener y pre, eh, preservar la validez de la integridad del ensayo. Quiere decir que va a tener su control 1, control 2, depende de lo que esté usando su ensayo pero por, no puedo recalcar esto lo suficiente que en el diseño adaptativo no es el momento no es es cuando se cambia el diseño adaptativo porque los cambios pueden convertirse en parte incorporada del diseño de, de entrada no se hace el cambio del diseño sino la forma en que va a continuar el diseño después de la parte interina o sea, no se cambia totalmente el diseño debido a las adaptaciones, sino que se hace esto que sea parte del diseño inicial. Pero, y muchas cosas que ustedes van a encontrar, estoy seguro, y quizás que no se darán cuenta que esto es lo que se hace, que solamente está basado en el, el grupo, en el secuencial y en el método adaptativo bayesiano, que incluye diseños plenamente flexibles. Esto excluye, o sea, más adelante, excluye diseños flexibles, plenamente flexibles, más adelante. Realmente se trata no solamente de ser flexible, sino planificar para ser flexible. Entonces, este diseño adaptativo es un ensayo donde se construye todo desde el inicio por diseño. Quiere decir que adaptación, digamos que... Desde el comienzo, en un punto determinante hay muchos cambios o, o información abrumadora. Entonces hay que integrar esto en el diseño para que, uh, que, 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 por diseño, pueda irse a adaptar y que sea flexible, por ejemplo, para cambiar de dirección, ya sea a la izquierda o a la derecha. Eso es muy importante porque una vez que se tiene si no se tiene ese tipo de difurcación en la calle en en la, en, entonces esto le va a causar un problema tiene que tener ese tipo de flexibilidad entonces qué tipo de diseños eh, o de ensayos son de tipo adaptativo tenemos el tipo uno y tenemos el tipo secuencial la idea acá es que en lugar de esperar que al análisis hasta el final se incluye uno o, o dos de análisis um, interino y aquí se representa en la parte derecha en la gráfica si, por ejemplo, eh, por ejemplo el valor, el valor B y su, si usted ve que sus efectos está abrumadoramente a favor del tratamiento y que mucho mejor que el control entonces se, se detiene por eh, eficacia o se concluye con la eficacia luego tenemos evidencia de que va a poder efectos al final. Entonces, en ese caso puede decidir de, eh, hacer un pare total por falta de, de eficacia o por futilidad. Y si está en el intermedio, quiere decir que usted continúa con la siguiente etapa y llega hasta el final, que es la parte representada en amarillo, que es continuar con el reclutamiento. Y el análisis final, usted no podrá ver si va a poder concluir, pero va a tener que eh, con, eh, ver la parte final. Esto le permite determinar si esto va a funcionar, o sea que su ensayo interino le va a mostrar si esto va a funcionar o no. Y de hecho, este concepto, eh, por ejemplo, es un ensayo que nos permite en el ensayo multibrazo, multiramo. Si se tiene más de dos ramos, usted puede parar sola o detener solamente una rama o un brazo, porque hay varios, pero puede continuar. Un ejemplo que tenemos acá por ejemplo, tratamiento que se está preparando con un control, digamos, y encontramos que el tratamiento 2 no funciona en absoluto, entonces paramos con el reclutamiento basado en esas reglas preestablecidas y luego continuamos, entonces, o, o se detiene este ensayo. Porque, en primer lugar, no vamos a desperdiciar más recursos sobre algo que claramente no funciona y obviamente que no sería eh, hay que hacer lo que sea ético y más atrayente atractivo para los participantes, porque si no funciona en y eficiente entonces obviamente se va a tener que eliminar o parar. Otro tipo de diseño adaptativo es la muestra tres basado en la revaloración del tamaño de la muestra. Entonces, con estudios, digamos estudios piloto o de observación o pruebas similares algunos son muy inciertas, como por ejemplo, ¿cuál es la desviación estándar de mis resultados? Tenemos que hacer supuestos cuando se hace esto, cuando se diseña el, el, el diseño del ensayo para tener eh, poder estadístico, digamos, 90% de ese poder estadístico. Además, digamos, si es muy incierto desde un comienzo, puede incluirse cualquier ensayo interino que puede valorar, por ejemplo, variables de vari desviación estándar, eh, basada en ese ensayo adaptativo o de, de inicio, que es una buena forma de lograr el nivel deseado de poder estadístico. O sea, usted quiere tener un, de, un ensayo clínico que tenga ese poder estadístico. Esto, obviamente, otro tipo de diseño adaptativo se llama aleatorización adaptativa. Aquí en lugar de eh, aleatorizar a los participantes se hace en una en una relación fija en, entre el grupo de control y el grupo o sea, se hace cambia la asignación o la probabilidad de asignación hacia una rama o brazo más de mayor probabilidad. Aquí hay un punto de, discus de discusión de ético que se plantea y obviamente que no, no es tan fácil y tan directo de implementar como otros, pero sí pueden haber beneficios éticos y en ese caso será más probable que pueda reclutar más pacientes a los brazos o ramos de tratamiento donde usted sobre todo va a demostrar de mejor forma los beneficios. Luego tenemos otro tipo de diseño, el número 5 es eh, lo que se llama enriquecimiento de la población, otro tipo de diseño. Entonces, el enriquecimiento de población es el tipo de diseño cuando uno no está muy seguro si su tratamiento va a funcionar en una mayor, mayor población o una población más pequeña. Por ejemplo, si tiene un tratamiento de cáncer y, por ejemplo, hay subtipos eh, moleculares eh, o marcadores genéticos, entonces hay que tomar todo eso en, cuento, en cuenta. Por ejemplo, puede comenzar su ensayo reclutando un mayor número de población, pero el análisis interino va a determinar si el tratamiento va a mostrar efectos similar a lo largo de todas sus poblaciones o si es una en una sola subpoblación donde muestra resultados más prometedores que otros o a lo mejor de repente pueden ser perjudiciales. Entonces hay que, al final, usted va a tener que delimitar y acotar eh, su grupo, subgrupo, por ejemplo, en cualquier tipo de participantes que estén en este tipo de ensayo donde la mayoría están demostrándose mayores beneficios. Ahora es muy importante que yo pueda hablar de todos los retos y hay diferentes tipos. De retos, y hay diferentes tipos de adaptaciones que se pueden hacer. Hay el tipo eh, de aumento, de, de escalación, y por ejemplo, por ejemplo, tenemos el de biomarcadores, donde se puede combinar diferentes adaptaciones, o y también se puede o detener o se puede recalcular el número de población donde se va a aplicar el diferente tipo de ensayo. Entonces, eso permite la flexibilidad donde usted va a decidir qué tipo de diseño de ensayo va a aplicar para cumplir con los requisitos de su ensayo. Ahora, algo a lo que ya mencioné, hay cl beneficios claros en la flexibilidad de estos diseños y uno de los más llamativos es la eficiencia que conlleva a ensayos más breves potencialmente también. A un reclutamiento menor de pacientes o necesidad de tener menos pacientes porque no todos eh, van a poder ser en gran población pero por lo menos le va a permitir tener un punto y, y puede llevar a un cálculos más exactos y precisos por ejemplo si es un diseño flexible y efectivo donde los cálculos puede tener un basado en un estudio piloto todo esto implica que se llevará a un diseño más ético debido a que usted está haciendo un mejor aprovechamiento de sus recursos, no está desperdiciando recursos en cosas que han demostrado anteriormente que, hay, que no funcionan. A Además, usted va eh, aprovechando mejor el tiempo de los pacientes en el sentido de que los va a exponer a cosas donde usted va a poder aprender más y no solamente costar cosas que ya se ha demostrado que no funcionan. Y más pacientes podrán recibir un eh, tratamiento benéfico, no solamente en asignación y en diseño, sino también en, tra en tratamientos que funcionan o que no. Siempre hay otros desafíos y estos desafíos es que a veces puede haber de demasiada flexibilidad. Si se siguen cambiando, entonces no se recomienda hacer. Tantas adaptaciones, porque ese no es el objetivo del diseño adaptativo, es pensar con anticipación. Qué, ¿Dónde puedo yo posiblemente aumentar la eficiencia del ensayo donde se va a realizar? Este tipo de ensayos pueden ser más intensos en el uso de recursos, en particular. En la fase o en el tiempo del diseño, cuando se está tratando de, de, de realizar el diseño, donde hay que hacer simulaciones y hay que hacer cálculos y estimados de comienzo, por ejemplo, también tiene que calcular el nivel de pericia, de expertise, a lo mejor puede tener también programas especializados de software para realizar ese análisis, también otra complejidad agregada en su diseño. Que también, por ejemplo, usted puede, puede introducir sesgos en la interpretación. Y todo esto hay que determinarlo desde un comienzo. Antes de referirme al concepto de los diseños de protocolo, eh, de los protocolos maestros, tenemos que hablar primero de lo que es el ensayo paraguas, a diferencia del ensayo canasta. Estos son diferentes diseños que usan adaptaciones. Por ejemplo, una plataforma, un ensayo de plataforma que se llama el multi, se llama un diseño multibrazo con esteroides. Esos son los diseños de plataforma, es donde vemos una forma más eficiente de hacer eso, entonces de realizar el ensayo multibrazo en, y donde se puede detener en cualquier momento basado en ciertos criterios también con esto. Digamos, si uno de los brazos o ramos resulta ser más eficiente para los controles en ese punto, puede convertirse en un nuevo control. Es lo que se muestra aquí la intervención intermedia que ha demostrado ser una buena intervención y se ha convertido en la nueva, nuevo estándar de atención médico. Por ejemplo, en la intervención B, eh, donde se determina B o C, si se si determina que no ha funcionado, pueden agregarse nuevas ramas o brazos entonces, por ejemplo en el área clínica de la investigación hay áreas donde hay nuevas intervenciones que surgen todo el tiempo. Hay muchas innovaciones ocurriendo y se pueden agregar nuevos tratamientos al ensayo y para que estén listos para ser evaluados en el ensayo de la fase 3 tipo 3. Entonces por ejemplo, básicamente esto aquí se trata de una, plataforma eh, de, para los ensayos perpetuos. Es algo que, por ejemplo, para ensayos que llevan diez o quince años, por ejemplo, los diferentes ensayos, por ejemplo, aplicados en el cáncer de la próstata, que llevan ya como nueve o diez años, creo yo, porque cada vez que ha, algo ha demostrado ser efectivo, puede mejorarse, eh, y entonces cada vez que hay un nuevo tratamiento que se hace disponible o se mejoran los biomarcadores, entonces es, es hay innovaciones que pueden, por ejemplo, agregarse en, esa, en, en, en ese ensayo. Y esto crea todo un nuevo nivel de eficiencia. Y esta es una cita de un amigo y colega que juega en un equipo de, de, de fútbol en. Y él escribe la forma en que llevamos a cabo los ensayos clínicos es como construir un nuevo estadio para cada juego de fútbol y aquellos que son aficionados al fútbol sabrán que si usted trata de construir o por ejemplo a, a, realizar un nuevo ensayo clínico y si termina construyendo algo nuevo cada vez entonces al final entonces usted va a ver tener una gran infraestructura que ha, ha creado y que básicamente se va a desperdiciar después de que usted termina con su ensayo y hace sus comparaciones. Entonces, en lugar de hacer esto, se, es mucho más eficiente establecer una plataforma que es probada a futuro y que sobre todo que esos cambios van a reflejar los cambios y las innovaciones, por ejemplo, y que pueda introducirse todo esto en esta plataforma de ensayo, que es la... El, el, la norma o la pauta que se usa para el tratamiento de pacientes. Vi, pasando casi al final de mi presentación, quisiera hablar un poco sobre lo que es el diseño adaptativo. Algo que nos preocupa cuando se habla de ensayos adaptativos es la preocupación que pueda introducir sesgos. La gente se pregunta, pero si hago el, ensa el, el, el ensayo interino... Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago el, 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 detengo el ensayo en la parte alta o en la parte baja? Pero si usted lo hace bien desde el comienzo, entonces usted va a saber que, por ejemplo, el tener la regla para detener, por ejemplo, en la parte secuencial, si usted usa, por ejemplo, buen método de comienza en un ensayo de dos brazos con buena adaptación, usted no elimina el riesgo de sobreestimar o subestimar el, la efectividad del tratamiento. Entonces, por ejemplo, hay ensayos que, por ejemplo, pueden ser futiles, entonces usted tiene que decidir si se van a parar o no. Nuevamente, solamente si se utilizan los métodos bayesianos, entonces se puede determinar y lo va a tener, mantener al tanto de esos riesgos que se están traduciendo pero puede hacerse algo al respecto. Puede usar, por ejemplo, sesgos estadísticos que han sido ya calculados. Quiere decir que está utilizando un método específicamente diseñado, pero que no tiene ningún sesgo. Entonces, luego hay intervalos de confianza. Esto le va a mostrar, por ejemplo, la amplitud, si es incorrecta o, o está mal ubicada. Entonces le determinará si el uso es exacto o para intervalos repetidos. Esto le muestra su riesgo. Y luego las pruebas de hipótesis, que es un, que si no hay ninguna ajuste o cualquiera que sea la, la prueba que va a ser ya sea en el ensayo de doble brazo, entonces usted va a poder tener que controlar su tasa. De error, de error, pero hay métodos para hacerlo efectivamente. Y siempre es una buena práctica llevar a cabo simulaciones antes de determinar las características operativas estadísticas para demostrar cómo, qué aspecto va a tener su ensayo y otros aspectos también que se refiere también a los sesgos en la parte de la operación. Y es lo que hablamos, mencioné en mi diapositiva anterior, los sesgos operativos son más difíciles de abordar. El hecho de que hay gente implicada o involucrada en los ensayos sin resultados interinos puede subconscientemente alterar el comportamiento y la conducta de los investigadores y participantes. Por ejemplo, un ensayo que no se, se puede, no se puede parar en el interino o que es incierto, entonces usted tiene que hacer ese eh, análisis interino para hacer ese monitoreo. Y si los resultados, por ejemplo, si, la, si los resultados no le están llevando a conseguir los resultados que usted busca, eh, entonces usted esto le ayuda para de, de, detectar ciertas señales y saber que, por ejemplo, que ha habido un error o hay que detener ese ensayo tipo uno en, en un ensayo multifase, multibrazo, si se para uno de los brazos o ramas, o por ejemplo, donde tiene los cuatro ramas y tiene que parar uno, todos los involucrados en, en ese ensayo, incluyendo pacientes que están monitoreando y supervisando, todos van a saber y que se van a alterar los resultados y que va a haber un error. De, de, de hecho, hay que determinar incongruencias en la conducción de los ensayos antes y durante el periodo interino de análisis, porque puede llevar a una hetero, heterogeneidad en la población de los pacientes, en indiferente diferentes pacientes incluidos en el ensayo. Es in, muy importante in, tener transparencia en los ensayos. ¿Quién tiene acceso? ¿A qué tipo? da información durante el ensayo. Por eso es tan importante identif identificar posibles adaptaciones por adelantado, limitar el acceso a resultados interinos y describir todas las decisiones adaptativas y todo hay que hacerlo. Y cuando hablamos de decisiones adaptativas, quiere decir también adaptaciones que ya se han realizado. Quiere decir que si usted tiene un ensayo que no cumplió con los criterios para detener el ensayo, entonces a usted tiene aún ese diseño flexible o adaptativo, porque esto le va a permitir y tener la oportunidad de detener de el ensayo. Pero usted, si por ejemplo hay mientras que hay ensayos que nunca va a tener esa oportunidad de un comienzo. Y entonces es allí donde debe tener el proyecto ACE que ayuda a Realmente esto esto se publicó y yo también participé en el desarrollo de esto, Adaptive Designs Concert Extension. Esto incluye diferentes puntos de notificación y posibles factores de riesgo para minimizar el riesgo de eh, sesgo con la notificación o ayudar a los investigadores y los equipos de los ensayos a planificar sus ensayos de una manera que cumpla con estas pautas para minimizar eh, el riesgo de estos sesgos. He hablado mucho de los diseños adaptativos y sus usos y beneficios. No quiere decir que cada ensayo debe, debe ser adaptativo y hay buenos motivos para que no sean adaptativos. Esto es de un informe de James Ways y sus colegas que muestra para diferentes de diseños adaptativos cuáles son los factores limitantes y donde uno podría decidir no utilizar un diseño adaptativo un ejemplo uh, de un motivo para no tener un diseño adaptativo es por ejemplo si uno tiene un ensayo con un periodo de seguimiento o oh, perdón con un periodo de reclutamiento relativamente corto comparado con el seguimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno mide o si uno tiene una intervención que mide el resultado de los pacientes 12 meses después de la intervención, pero el tiempo total de reclutamiento sería de solamente 6 meses, entonces no no tiene sentido hacerlo adaptativo porque una vez que se termine habrá terminado el reclutamiento. En como regla general, los diseños adaptativos llevan a eficiencia si el tiempo de seguimiento es corto en relación con el tiempo de reclutamiento. Hay otras consideraciones, no voy a entrar en más detalle, pero voy a poner las referencias en una diapositiva al final que ustedes pueden ver después de esta reunión. Les aliento a que acepten la flexibilidad. A mí me encanta esta figura en el contexto del diseño adaptativo. Hay que abrazar la flexibilidad que ofrece, pero no quieren hacer que su... Eh, ensayo sea demasiado complejo porque se le ve bonito, ¿no? Zibrett ah, si y sus colegas describen un um, ensayo convencional como una tijera. Es muy bueno para cortar las cosas, pero un diseño adaptativo es más como esta navaja suiza que tiene múltiples propósitos. Algo que funciona bien en diferentes circunstancias. Así que les da más flexibilidad y adaptabilidad. Lo que uno no desea es tener una navaja suiza como esta. E esta es una cosa real. No es algo inventado. Es algo que se puede comprar en Amazon. Tiene como 100 funcionalidades, pero ninguna de ellas funciona bien porque es imposible de manejar. Es demasiado complicado y no es bueno ya para nada uno no quiere tener entonces un ensayo que sea complicado simplemente para ser complicado entonces yo diría que uno desea pensar en incluir eh, las separaciones en el camino esta es una cita de un vespolista yogi vera que era cachador de New York Yankees en los años 50 y 60, cuando él describía a alguien cómo llegar a su casa, que decía que cuando hay una división de caminos, pues tómela. Y este es mi consejo también. Ustedes deberían de, de considerar que estas decisiones de diferentes caminos hay que explorarlo. Y con todo gusto puedo compartir mis diapositivas junto con las referencias y otros artículos a leer que pueden ver en su propio tiempo y una plataforma en línea que se llama Panda, que se diseñó en el Reino Unido hace poco tiempo. Está solamente en inglés, pero es una herramienta uh, muy integral, muy completa para entender esto y tiene códigos, etcétera, y es algo que deberían de explorar. Este es el final de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Esa presentación ha sido excelente y hemos aprendido mucho yo comenzando con mi persona. Y seguro que vamos a seguir aprendiendo durante el debate, después de todas las presentaciones. Colegas, si tienen preguntas, les invito a, a ponerlos en la sección de Q y A preguntas y respuestas. Ahora le invito al doctor Alan Amon para hablar de la supervisión ética de los ensayos adaptativos. Es, él es oncólogo jubilado. Y ha servido en diferentes papeles, ha sido participante de investigaciones, ha sido investigador principal en diferentes niveles, pero la razón más importante por la cual está con nosotros es que ha sido el presidente en el Comité de Ética de Cambridge East durante varios años y también de HRA, del Comité de la Vía Rápida y también es parte del uh, Comité Asesor del Reino Unido y Grupo Asesor de la Etapa 1. Él va a compartir con nosotros la experiencia de los comités de ética de investigaciones acerca de los ensayos adaptativos y un ensayo muy uh, concreto. Pero voy a dejar que el doctor Lamont. Siga adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias. Voy a con, tratar de compartir pantalla a ver cómo nos va. Aquí estamos. Ojalá que vean mi pantalla. Este eh, ensayo Recovery es el ensayo más grande en que yo he participado y lo estoy utilizando como un ejemplo de los desafíos de ética que enfrentamos en el comité de investigación Cambridge East al revisarlo, así que en breve la idea es de compartir las experiencias y desafíos y también tratar de demostrarles lo que era diferente a un ensayo no adaptativo y también sacar o dejar en claro los desafíos adicionales que vienen en una emergencia de salud. Como so todos sabrán, cuando se hizo este ensayo de recovery en 2020, enfrentábamos una pandemia mundial y esperábamos muchos problemas. Eh, Philip ha hecho una revisión académica. Esto no es una revisión académica de la ética de la situación, sino un ejemplo de lo que se tuvo que atender en nuestro comité. Así que simplemente quisiera explicar el sistema de ética de investigaciones en el Reino Unido. Eh, cae bajo la autoridad de Investigación de Salud y incluye integrantes independientes. Yo recibo un honorario pequeño como el presidente, pero los temas eh, lo hacen eh, sin cobrar. Tenemos expertos y científicos y también laicos que no son expertos y a mi modo de ver son personas sumamente importantes para reglamentar las actividades de las personas que hacen estos ensayos. Nuestro comité que tenía varias banderas, yo diría varias, es los um, ensayos uh, clínicos um, de investigación de un producto médico en la etapa 1, RTB, RDBs, bases de datos y aparatos médicos. Así que tenemos toda una gama de cosas que examinar. Y nuestros integrantes tienen una amplia gama de experiencia que traen a estas revisiones. En la actualidad tenemos tres categorías de integrantes. Primero expertos que son profesionales de salud integrantes laicos que no son profesionales en salud, pero sí tienen algunas eh, 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 capacidades especiales, por ejemplo, personas eh, administrativas en los ensayos clínicos, pero al final de la pantalla, pero no menos importante, son personas del público que no han hecho estas cosas. Ahora, el antecedente para la revisión del ensayo Recovery es como yo dije a principios de 2020. En el Reino Unido había un grupo que se llama NERFTAG del grupo de asesor de amenazas nuevas de virus respiratorios nuevos. Y esto eh, fue un ambiente que cambiaba muy rápidamente del la pandemia del COVID en el Reino Unido y todo el mundo y después de pensar mucho de lo que hacía falta evaluar eh Hicieron una lista de tratamientos que querían evaluar de una manera multicéntrica y coordinada en todo el Reino Unido. Y como tenemos en la lista, el lopinavir, ritonavir, interferon beta, que es inhalado, corticosteroides, remdesivir. Pero también a sabiendas que otros tratamientos pronto iban a salir y requerir evaluación, pero no se sabía en ese momento cuáles serían los nuevos agentes ni sus nuevos esquemas. Así que este es un problema que uno no sabe lo que va a hacer, pero sí tiene alguna idea de cómo lo va a hacer. Y esto estaba alineado de lo, con lo que decía la Organización Mundial de la Salud en sus recomendaciones y el presidente de este grupo tag resultó siendo el investigador principal para el estudio Recovery. Y tuvo un uh, patrocinador académico, la Universidad de Oxford, y también con financiamiento del Estado y también del sector caritativo. Entonces, el desafío muy grande que nosotros encontramos fue la urgencia. Así que este ensayo tuvo que estar en marcha. con un, una buena forma de validez científica muy rápidamente porque esperábamos a centenares y miles o miles de centenares de pacientes que podrían morirse. Eh, había muchos pacientes que requerirían ventilación y muchos de estos se morían. Y así que la velocidad era esencial. Debido a todo esto, las líneas de tiempo fueron muy cortas eh, en cuanto a la preparación. Esta fue una de las primeras desviaciones de lo que se esperaba en los ensayos normales. Es que el público no participó en la etapa de diseño. Esto se llama PPI. Eh, la participación de los participantes públicos, pero se pensaba agregar esto más adelante según la evolución de la situación y nosotros como comité tuvimos que decidir si sí o no insistir en eh, tener la participación del público o si deberíamos de aceptar que en las circunstancias esto sería poco realista y que iba a la participación pública iba a frenar el desarrollo de tratamientos eficaces. Y al, fin, al final del día aceptamos esto. El protocolo inicial tenía una elegibilidad muy sencilla, que era para adultos hospitalizados con COVID-19 confirmado. Y en el protocolo inicial tenían que haber tenido confirmación del diagnóstico con PCR. Inicialmente no se incluían a los niños. Sin embargo, había un plan de incorporarlos en un momento más adelante, así que tuvimos que incorporar estos planes en nuestra aprobación. De hecho, fue un ensayo con asignación aleatoria, aleatorizado, y esto en no incluía el tratamiento adicional, lo que era el tratamiento estándar del hospital en ese momento, a diferencia de estos otros eh, tres brazos: lopinavir, tonavir. Um, Interferón beta 1B inhalado y corticoesteroides. Se reconoció que en alguna circunstancia los agentes para estos brazos no estarían disponibles en ciertos hospitales. Así que nosotros anticipábamos problemas de logística. Y esta fue una diferencia inusual a un ensayo adaptativo usual, así que los pacientes podrían ser aleatorizados según los agentes disponibles. Así que esto fue algo novedoso. Los. Uh las medidas de los resultados fueron sencillos, que si la gente sobrevivía o si salió vivo del hospital o si o no necesitaban ventilación. nosotros queríamos asegurar que tuviéramos el consentimiento de hacer la recolección de datos, especialmente para el seguimiento de largo plazo. se había anticipado que tan pronto como los pacientes fuesen suficientemente sanos y que no eh, eh, representaban un riesgo a las otras personas, serían dado de alto del hospital porque había mucha presión de admitir a nuevos pacientes. Así que um, el seguimiento se podría hacer a través de las um, eh, constancias médicas digitales. Y nosotros tuvimos que asegurar que los participantes dieran su consentimiento para tener acceso a sus uh, expedientes médicos después de ser dado de alta. Esto no es poco usual. Sin embargo, el próximo punto que eh, el comité de ética tuvo que examinar fue que si sí, el estudio es válido. Uh, científicamente. La manera que esto funciona en el Reino Unido para un ensayo clínico de un producto médico, el comité de ética simplemente busca confirmación de otra, desde otra fuente de que el estudio sea válido científicamente, uh, no, no realiza una revisión independiente. En esta situación, los investigadores nos pidieron que, ya que no había ninguna revisión científica independiente, aparte de las personas que habían desarrollado el estudio, y en vista del hecho de que los investigadores venían de, de un comité nacional en NERVTAG, y ya también debido a la urgencia extrema de la situación, Consideramos que no sería correcto postergar el avance al pedir una revisión científica independiente de la validez del estudio. Y también en el Reino Unido hay una comisión que se llama MHRA, que dice eh, la, autoridad, la agencia reguladora de medicinas y salud, ellos sí realizan una evaluación de la validez científica y también son responsables por los aspectos de seguridad que de cualquier investigación de productos médicos. Así que consideramos que si MHRA estaba satisfecho, que nosotros estaríamos satisfechos. Entonces, la próxima cosa en que nos concentramos en nuestra revisión ética, fue el consentimiento informado, entre otras cosas, pero considero que el consentimiento informado debe ser el punto más importante que se debe examinar. Lo primero que quisimos resolver fue que si la complejidad tenía justificación ética y si era manejable. Esto llevó a una gran conversación entre nosotros y también entre nosotros y el equipo de investigación. ¿Cómo se pudo manejar esto en los sitios, diferentes sitios? Había otra capa de dificultad en que el equipo de investigación no iba a poder hacer visitas in situ en persona, no menos. Eh, no solo por eh, la grandeza de la tarea, sino también porque había gente encerrada y era, no se quería desplazar a la gente para no propagar eh, el virus. Nosotros nos concentramos en lo que nosotros sentimos como integrantes del comité de ética. Hay que recordar que hay laicos del público en ese comité. ¿Qué es lo que pe pensamos que los posibles participantes iban a querer saber y iban a querer ser informados y queríamos ver cómo uh, podrían atender el equipo de investigación en los diferentes sitios. Nos, senti nos sentimos eh, limitados por no poder hacer las entrevistas en los diferentes sitios. Así que nos tuvieron que asegurarnos a través de la documentación en los sitios de investigación por parte del equipo de investigación. Al inicio, nos sentimos que sí habría la posibilidad de coacción y que esto era algo que esencialmente era sumamente difícil, como nosotros en un comité de ética, era muy difícil tener certidumbre en esto. Entonces, el personal de los sitios iba a ser difícil porque el personal que participaba iba a estar abrumados de trabajo y solo quisiera agregar una cosa aparte a pesar de que yo me había jubilado como oncólogo clínico a mí me llevaron a trabajar y lo hice voluntariamente. Estuvimos reclutados y no fue algo al azar. Había un sistema organizado en que yo participé. Así que yo regresé a trabajar durante algunos meses cuando sucedía todo esto. Así que nosotros tuvimos que concentrarnos en la documentación que se presentaba a los participantes y en cierta medida al público en general para asegurar la transparencia para seguir mi pauta, que es que si la gente entiende lo que está aceptando. Así que nosotros quisimos asegurarnos de que el documento de consentimiento eh, eh, informado, que es el, el inglés PIS, el, la hoja de información del paciente, que esto era adecuado al... Uh, en torno de emergencia en una situación sumamente difícil, no tiene sentido entregarle al paciente 20 hojas a leer. Así que esa es una diferencia muy diferente que nosotros encontramos en este ensayo uh, adaptativo debido a la situación de emergencia Uh, clínica de la pandemia. Así que nosotros quisimos reducir la carga del proceso de consentimiento para que fuera fácil que la gente o aceptara participar o si eh, no aceptara. Tuvimos que asegurar que las terapias en el brazo de control eran suficientemente transparentes de que la gente supiera lo que eran. Eso no es muy diferente a un ensayo normal, como un, un ensayo fijo o un ensayo adaptativo en circunstancias normales, en donde hay que pesar los riesgos con los beneficios. Y en este sentido nos sentimos un poco asegurados de que los riesgos eran relativamente bajos. Y los productos médicos que nos presentaron inicialmente estaban muy bien descritos, y en la mayoría de los casos se estaba administrando durante un periodo más corto eh, que los riesgos en, en resumen de las características del producto. Así que, en balance, el balance de la cobertura. Integral de todos los riesgos y efectos secundarios se tuvo que pesar contra la necesidad de tener una cobertura integral o que si la gente podría entender las alternativas. En esta circunstancia tuvimos que asegurar que era evidente que uno tenía la alternativa de o no participar o de retirarse después. Y también en cuanto al acceso a la recolección de datos en el futuro, sería bastante sencillo. Eh, la hoja de información del participante para mí fue el, donde radicaba más trabajo. Durante el proceso de revisión que se hizo en muy pocos días, hicimos tres rondas de revisiones con el equipo de investigación. Solamente para su interés, este es un estudio que continúa y esta hoja de información está ahora en su versión 26. Voy a mencionar un poco más de eso en un momento. Nos aseguramos que el estado de conocimiento estaba descrito muy sencillamente, eh, los eh, diferentes brazos, posibles beneficios y daños estaban bien explicados y una manera de hacer preguntas y quejas. Y decidimos que los efectos secundarios serían eh, resumidos, pero no en los detalles como en un ensayo CETIM. Esto llevó a mucha conversación. Ya dije que la duración corta y los agentes muy bien descritos nos dio un poco de... Eh, aseguranzas y que los participantes pudieran pedir más detalles si así deseaban. Entonces, la hoja de información no es el proceso de consentimiento informado. Tuvimos que asegurarnos de que el consentimiento informado se había tomado de cada paciente, pero aquí había otro nivel de dificultad, la capacidad mental. Muchas de estas personas hospitalizadas para recibir una evaluación y posible ventilación o no tenían la capacidad mental de dar consentimiento porque estaban gravemente enfermos o que estarían un poco confundidos y no podrían entenderlo debido a la urgencia y el temor que existía. Así que... El equipo de investigación nos pidió aprobar la inclusión de pacientes que no tenían la capacidad mental y por ende te, para esto tenemos un sistema en el Reino Unido que voy a explicar en la próxima diapositiva. Sin embargo, se podría esperar que los pacientes reclutados a participar en el ensayo sin capacidad podrían mejorarse o si tener la recuperar la capacidad mental y una vez que lo recuperaban necesitaban dar su consentimiento. Así que considero que ya dije todo lo que está en esta diapositiva y voy a pasar a la próxima, a la legislación en el Reino Unido. En el Reino Unido uno si puede reclutar a los pacientes a un ensayo clínico sin consentimiento en una emergencia si estos, estas cinco condiciones existen en otras palabras si el tratamiento es urgente y si es necesario tomar acción urgentemente para administrar el medicamento para el juicio y si no es uh, factible conseguir el consentimiento de un representante legal y si nuestro comité lo aprueba y si se consigue el consentimiento de un representante legal lo antes posible. Nosotros pasamos por todo esto y la idea sería... Que el clínico que trata al paciente que no es parte del equipo de ensayo clínico podría ser designado como el representante legal para dar consentimiento de participar en el ensayo. El consentimiento del representante del paciente, una vez identificada, Podría conseguir, lo podría conseguir su consentimiento por parte del equipo de investigación más tarde. Pero había otro problema. Debido al, al lockdown o al encierre, había un proceso más complicado de conseguir el consentimiento. Uh, muchos parientes no pudieron entrar al hospital, excepto bajo circunstancias muy excepcionales. Cuando... De otras palabras, si uno no tenía COVID, no podía aceptar, acercarse al hospital. Entonces tuvimos que establecer un sistema en que usábamos un sistema telefónico o virtual para obtener el consentimiento del representante legal. Bueno, no siempre funcionó, a veces nos ocasionó problemas y dependimos. sobre todo de la asesoría del oficial médico principal y sobre todo para minimizar la carga y para determinar que el riesgo era eh, relativamente menor. Y desde el punto de vista de la confidencialidad, conven todas estas cosas son relativamente simples y sencillos, incluyendo la mayoría de los ensayos, incluyendo los adaptativos, pero hubo elementos adicionales de lo que se podía hacer durante la COVID. Y pido disculpas aquí por tantas siglas. CAG quiere decir, vamos a tener, disculpe, que resumir eh, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, voy a saltarme un poco. Todos los ensayos y todos esos estudios nos dieron bastante problema, pero el cronograma, la línea de tiempo fue el problema. El protocolo aprobado, por ejemplo, luego tuvimos una enmienda que se introdujo rápidamente, cuestión de dos semanas, fue la primera en la que la hidroxicloroquina se introdujo y luego se introdujeron otras interferones, entonces se sacó, se eliminó dexa resultó que eh, otros medicamentos resultaron siendo más efectivos. Luego, otra vez, se introdujo el brazo o la rama con los niños. Entonces, se hicieron enmiendas, el estudio continuó y, y se introdujeron muchas enmiendas que tuvieron que hacer, muchas que se hicieron muy rápidamente. Pero solo para darles una idea, ahora se ha aprobado la versión 27 de las 36 enmiendas. El estudio es a nivel internacional también y está en casi en, con 150 participantes. Oh, y este es un resumen de los retos que tuvimos en, la, en el análisis de la línea de tiempo, la urgencia, la capacidad, el corte de los niños, las enmiendas y el proceso regulatorio. Yo eh, sugiero que la comunicación es sumamente importante en todo esto. Yo sugiero. Además, que se haga una identificación o un énfasis adicional para que los investigadores trabajen enfrente de todas las situaciones. Luego también tiene que mejorarse toda la autoridad de investigación y la capacidad, pero también que el equipo de oficina y el recovery, que también siempre es, son, está constituido de miembros que tuvieron que trabajar muy duro y en forma voluntaria. Y con esto concluyo. Gracias por su invitación. Gracias Alan y yo acabo de compartir con todos eh, toda su presentación para que la puedan consultar también sobre la parte de los retos de los análisis éticos en eh, los ensayos recovery eh, durante la pandemia. Quisiera pasar ahora de esa perspectiva de la perspectiva del comité de ética a la perspectiva, de países. Vamos a escuchar de parte de Canadá, vamos a escuchar de parte del doctor Peter Marinelli, quien es farmacólogo y también inició su carrera como servidor público y hace 15 años y luego pasó a ser gerente en la división de premercalización como directorado farmacéutico y también como director de dispositivos médicos y marketing y ahora también director de oficina de ensayos clínicos. Él ha estado en este cargo durante un año ya y él nos va a presentar ahora y bueno, desafortunadamente se va, nos va a tener que dejar después de su presentación pero luego como otro colega más adelante que va a participar y va a agregar a su presentación. Entonces, por favor, adelante, Peter. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi madre se crió en Venezuela, realmente. Lo único que me enseñó mi mamá, pues, a decir, no, hablo español. Entonces voy a mantener mi presentación exclusivamente en inglés. Entonces voy a compartir mi presentación con ustedes. Voy a hablar sobre cómo el Departamento de Salud de Canadá está enfrentando a los retos que hemos enfrentado en materia de ensayos adaptativos. Ahora, en realidad, nosotros no consideramos o tratamos estos ensayos en forma tan diferente, pero en todo caso sí. Eh, tratamos de no duplicarlos. Eh, si, por favor, todos me pueden avisar si ven todas mis transparencias diapositivas. Sí, vemos todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, comenzaré hablando sobre los ensayos, ensayos clínicos en Canadá. Canadá, en realidad, es un actor global, ensayos cl clínicos aproximadamente monitoreamos, supervisamos en la actualidad cerca de cuatro mil ensayos clínicos activos en Canadá tenemos una red de investigación muy bien establecida y muy extensa en Canadá de destacadas universidades de todo el país de la industria también y de centros estratégicos de investigación conectando la investigación con esta parte académica en entonces, tenemos una norma y pauta de calidad, de calidad muy congruente de atención médica y esto también es gracias a la integración de la, 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 los diferentes sitios de todos los datos ensayos. Se puede tener, por ejemplo, un ensayo en una parte de nuestro país y luego en otro sitio que está aplicando el mismo protocolo a unos 5.000 kilómetros en otra eh, parte, en otra provincia del, del, del país. Entonces, por otra parte... Tenemos la parte de costo de someter la aplicación, eh, la solicitud del ensayo clínico ante el Ministerio de Salud de Canadá no es costoso y hay muchos, muchas provincias ayudan incentivos financieros en cuanto a créditos eh, fiscales, por ejemplo, para realizar ensayos clínicos o investigación en general. Algunas de las tendencias emergentes que hemos visto también son el aumento de los costos de realizar costos clínicos, bueno, el costo de todo ha aumentado, ¿no? El aumento del uso de diseños innovadores, de métodos estadísticos, que están aumentando mayor pericia, expertise, hay mayor número de ensayos internacionales multicentros, lo cual presenta sus temas muy particulares y también un interés creciente por por lo menos en Canadá eh, el, el mayor interés de hacer un muestreo de la población entonces hay una descentralización casi de una tercera parte de Canadá que está fuera de los centros urbanos entonces tenemos eh, regiones eh, remotas Canadá es un país muy grande con una población relativamente pequeña para la extensión territorial entonces estos ensayos clínicos son algo de lo que mucho hemos logrado, diversificación y descentralización, datos en tiempo real, herramientas digitales y acceso expandido y sobre todo dar ese acceso. Cuando hablamos del acceso tenemos una obje eh, población objetivo para el ensayo, pero para el ensayo, pero luego hay que ampliarlo para otras poblaciones. Entonces, sí, en un momento voy a hablarles sobre la estructura organizativa del Ministerio de Salud de Canadá para dar el marco conceptual de todo esto. Salud Canadá tiene varias divisiones, pero estoy colocando aquí primero, son la parte de salud de productos, la parte de alimentos y la otra división es la parte de re operaciones regulatorias y la parte de cumplimiento de las leyes. Estos son los otros dos, son los más implicados en los ensayos clínicos. De forma que, eh, entonces, a nivel de esta eh, en, en división, tenemos varios directorados. Tenemos la parte del directorado de drogas farmacéuticas, luego la parte biológica y radiofarmacéutica, de la cual yo soy parte. También dispositivos médicos, también es otra parte. Y sobre todo, y también estos. Y el, de, medicamentos y productos naturales y, y no de fórmula médica estas cuatro divisiones son los más involucrados en los ensayos clínicos y por eso yo estoy aquí como pueden ver el, el puntero entonces aquí tenemos también nosotros realizamos estudios y mi colega también es el administrador de la fase eh, inicial de sus ensayos iniciales esta es la forma en que estamos estructurados, pero nuestros colegas en el CBCTP están estructurados diferente, Pero esto no importa tanto, porque cuando tenemos ensayos que contienen, por ejemplo, la parte de farmacéutico y de productos naturales, entonces interactuamos en los ensayos y colaboramos. Es decir, en cuanto a la regulación, operación regulatoria, tenemos la parte de cumplimiento de normas. Esta es la rama encargada. De realizar inspecciones, verificación de cumplimiento, investigación de los ensayos clínicos, y ellos se, se involucran e interactúan con todos los otros directorados y las otras ramas. Ahora hablaré un poco sobre los retos reglamentarios, normativos. Aquí estos son los diferentes categorías, los he dividido en cinco categorías. Primero, la seguridad de participantes, que es lo principal para nosotros, sin importar. El ensayo de que se trate, pero hay varios matices cuando se trata de ensayos adaptativos. Esto representa retos únicos, por ejemplo, integridad de los datos, complejidad de las presentaciones, eh, eh, trazabilidad del progreso y luego combinación de los diferentes tipos de productos de investigación dentro del mismo protocolo. Y comenzando con la seguridad de los participantes, nuestra recomendación a los patrocinantes es, primero, identificar los riesgos de seguridad en general, no solo de todo el protocolo, sino de cada individuo y cada subgrupo, porque cada cual tiene su propio riesgo que va a demostrar que necesita variar la dosificación o, por ejemplo, hay que utilizar diferentes productos o probar en diferentes poblaciones. Entonces, es importante caracterizar el riesgo a nivel individual y así como individual como colectivo. El uso de un comité de monitoreo independiente para los datos y luego hay que tener un plan para detallar cómo se van a presentar los hallazgos con seguridad no solamente a todas las partes interesadas sino a todos los involucrados directamente y sus implicaciones, luego una revaloración del balance entre beneficio riesgo y esto hay que verlo durante pasos críticos de todo el ensayo clínico para ir midiendo el progreso del ensayo clínico y, digamos, si el riesgo-beneficio cambia, entonces, si eso es de esperarse, eso iría acompañado por, una, por, una, por un formulario actualizado de participación y de consentimiento de los participantes. Esa es la parte de ensayos clínicos, como hemos escuchado eh, anteriormente, algunos de eh, estos diseños adaptativos clínicos. Eh, se encaminan a abreviar la duración del ensayo, por lo tanto también hay que monitorear con seguridad también los resultados finales. Ahora viendo cuáles son las solicitudes principales, por ejemplo, para que se, hay que presentar para Departamento de Salud de Canadá, por ejemplo, el informe actualizado de la seguridad anual sobre todo los diferentes ensayos, recomendaciones de la IDMC y las acciones, acciones resultantes que van a emprender los patrocinantes. Y en cuanto a la integridad de los datos, es otro de los retos que tenemos que enfrentar. Entonces, las recomendaciones a los patrocinantes es presentar un plan para evitar y le introducir sesgos. Eso ya lo escuchamos anteriormente en la presentación con el doctor Paulman, quien habló de esto. Y en particular cuando hay adaptaciones extensas, por ejemplo, cuando se determina la diferentes actividades, los controles estadísticos. Eh, luego otra parte es el pronóstico de impacto en las adaptaciones propuestas y qué efecto tiene en la validez de los datos. Luego una descripción de cómo el control, eh, tasa de control de error tipo 1. Y entonces también se tiene el aspecto de la multiplicidad porque muchas veces se plantean más interrogantes dentro de un mismo ensayo. Entonces, mayor punto de análisis, entre mayor, más. Ma, ma, más resultados pueden haber y, y más error puede haber también. Descripción de los nuevos tratamientos, nuevos tratamientos, por ejemplo, que se está introduciendo en comparación a un brazo común de control, también pro, eh, proporcionar la justificación del tamaño de la muestra. Eh, estamos ubicados casi en el mismo edificio, en el mismo piso que la oficina de Bioestadística Canadá con Catherine McGee y también... Uh, Ten tenemos a, a uno de los representantes de representante del Ministerio de Canadá ante el, el comité de ética de los um, ensayos adaptativos y colaboramos muy de cerca con ellos ellos eh, nos proporcionan toda la ayuda y colaboración y porque ellos tienen también enfoques muy novedosos y sofisticados para cómo ab abordar lo de la, la integridad de los datos y además asistimos, de hecho, a las mismas reuniones y nos coordinamos y colaboramos. El tercer reto que les mencioné es lo de la complejidad de este tipo de ensayos. Y algunos de los ensayos más complejos que vemos son los eh, ensayos de plataforma porque son sumamente dinámicos o pueden serlo. Eh, por ejemplo, nuevos brazos que se están agregando, por ejemplo, hay cosas que se expanden, se encogen. Muchos cambios en estos ensayos clínicos que tenemos que navegar. Y luego parte de lo que hace que los protocolos maestros sean complejos y sobre todo los subprotocolos es que pueden ser subprotocolos individuales que se pueden reciben el mismo eh, nivel de escrutinio que los otros, que los ensayos clínicos individuales, porque es la misma aplicación. El, la línea de tiempo no, el plazo no cambia, son el mismo plazo, cronograma, pero a menudo hay que, a veces hay que intensificarlos. Y luego, en cuanto a la aplicación, también las enmiendas al, de por sí pueden combinarse con los nuevos subprotocolos junto con los cambios a otros subprotocolos. Esto también presenta una carga para los investigadores. Y naturalmente, estos ensayos tienen que presentarse con uh, for, formularios o planillas de consentimiento informado también y con las planillas de los investigadores. ¿Alguna, ahora, algunas de las adaptaciones prospectivas extensas que se proponen, por ejemplo, son adición de nuevos productos de investigación, nuevas poblaciones objetivo, identificación de la revaloración del tamaño muestral adaptación de la asignación o de la, eh, la, la razón o la, la relación asignación para permitir más participantes que reciban tratamiento superior. A veces se tienen que eliminar terapias que son inferiores y también eh, otra consideración es el enriquecimiento de la población. Todo esto requiere conocimiento estadístico sofisticado, por ejemplo, estadísticas bayesianas. Entonces, nuevamente... Tenemos los colegas que nos ayudan con todos estos elementos claves de estas aplicaciones. Cosas que patrocinamos o que hemos patrocinado y que nos ayudan a nosotros por, para manejar los recursos, por ejemplo, es el arreglar reuniones pre-CTA del, del comité de ética. Estos son totalmente voluntarios, no son vinculantes, o sea, no nos sentamos con el... el, el, el Patrocinador, pero sí escuchamos sus propuestas y damos retroalimentación sobre qué preocupaciones puedan surgir con el paquete. Y básicamente les podemos ayudar a presentarnos un mejor paquete para mejorar la calidad, y eso nos ayuda a todos para obtener mejores resultados en general. Lo otro que esto hace es que nos ayuda también manejar bien, esto, preparar los recursos. Entonces, en esas reuniones previas, esto tenemos una idea anticipada para poder bueno, pre, eh, preparar nuestros recursos de antemano. Ahora, cualquier asesoría que damos eh, no es vinculante. Eh, de forma que, o, obligatoria, todas estas valoraciones, evaluaciones son, o sea, solamente se hacen reales. En el, hasta el momento en que se van a aplicar en el ensayo clínico. Lo otro que pedimos es que en el momento de la, que se presenta la solicitud, que se presenta un cuadro resumido, lo que se va a incluir números de control de ensayos clínicos, eh, también en la misma plataforma, por ejemplo, ya sea protocolo maestro o subprotocolos, y ya sea cuál es el estado global o sub de los protocolos, si es abierto, si es cerrado de una carta introductoria donde se manifiesta y declara la solicitud que se hace para recibir el protocolo maestro, también da una descripción de las características principales del diseño. Por ejemplo, cuántos se van a realizar en un año y este tipo de cosas. Esto también además da, eh, bueno, las principales características del diseño principal. En cuanto al monitoreo de, de progreso, esto también puede presentar retos para nosotros. Por ejemplo, nosotros en nuestros reglamentos estamos alineados con cualquier cambio normativo que requiera, por ejemplo, algún método específico. Estos son cambios, por ejemplo, en la selección de participantes, cambios en la evaluación de la eficacia o de la seguridad, cualquier cosa que ponga en riesgo a los pacientes y por lo tanto haga que se pueda extender la duración del ensayo mismo. También cambios en la industria manufacturera y química de productos químicos con respecto a los ensayos y diseños adaptivos, cambios como la aleatorización, por ejemplo, ya sea para el agregado o remoción de abrazos de tratamiento o subprotocolos que requerirían eh, enmiendas. Esto podría Estas enmiendas podrían incluir cuatro resumidos actualizados, el propósito de la propuesta de enmienda, agregados de nuevas drogas de investigación, resumen de los cambios principales y protocolos actualizados también para dar seguimiento a estos cambios. Muchos de los protocolos que tenemos, no solamente para biológicos, sino podemos tener productos farmacéuticos y biológicos. Tenemos casos así, por ejemplo, como mencioné anteriormente, que cooperamos con nuestros socios y aliados y con la parte farmacéutica y sus directorados. Pero esto es algo bastante directo y sencillo. O sea, ambos somos, eh, eh, trabajamos en la parte de, directo, de no solamente de far, productos farmacéuticos y biológicos que están regidos por el mismo comité de revisión. Entonces, en ese caso, uno de nosotros decide ser el director o el otro, eh, el que provee la asesoría o la consulta. Pero o se hace un poco más uh, complicado. Por ejemplo, digamos que también, eh, por, por ejemplo, tiene necesito una licencia. Esto está regido por otro tipo de reglamentación y hay otro, otro tipo de solicitud y de aplicación, por ejemplo, para poder eh, cambiar esta parte de la aplicación y de la investigación. Y ahora, debido a que estamos regidos por diferentes reglamentaciones, operamos con diferentes tiempos, hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, ese intercambio de comunicación puede ser difícil en ese tipo de situación. Y también en la parte de productos naturales y biológicos también presentan sus propios, tienen sus propias reglamentaciones. Entonces, previamente mencionaré acá lo que es la modernización de los ensayos clínicos. Tenemos un, hay una iniciativa en Canadá de introducir un enfoque coherente basado en riesgo para lograr mayor flexibilidad, también eh, simplificar los procesos y, y no solamente para claridad y eficiencia, también alinearlo con, alinearlo con las mejores prácticas internacionales. Otro cambio muy importante en estas reglamentaciones aquí, bueno, hay muchos, pero solo he colocado estos, es uno de los más importantes sería lo que llama el, la... La objeción o por defecto, por ejemplo, al utilizar una droga o protocolo, o no utilizar un cierto protocolo o droga. Y este es el tipo de lo que tenemos. Pero con la modernización de la reglamentación, esto ha estado ya en marcha por algún tiempo, se está ejecutando, pero se está avanzando rápidamente. Y se están elaborando todos estos reglamentos y alineando, adecuándolos, y con estos cambios. Estamos viendo no solamente el de poder autorizar productos de investigación, sino también la conducción del ensayo mismo. Y esto va a ayudar a Canadá, al Ministerio de Salud, la autoridad y de supervisión de poder un poco de, de tomar una, una acción más focalizada, por ejemplo, en un ramo específico, en un brazo específico, en un ensayo determinado. La otra parte. El otro gran cambio importante que que hemos experimentado fue con la reglamentación durante la COVID y con los ensayos y sobre todo en cuanto a términos y condiciones, todo esto es importante sobre todo caso por caso y esto es para abordar, por ejemplo, características específicas o mitigar ciertos riesgos relativos a los productos que se están probando durante el ensayo. Entonces, eh, creo que esto va a ser también aceptado por la industria porque permite una mayor flexibilidad en cuanto a que permite a los patrocinantes el poder ser certificado y, y, y sobre todo ser aceptados, pero está, también estar en cumplimiento de las reglamentaciones para llenar esas lagunas y brechas que pueden presentarse en el curso de todo esto. Entonces, con esto creo, concluyo mi presentación. Quiero agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter. Voy a pasar al español. Que nos uh, comparta la experiencia de Chile en lo que respecta a la supervisión regulatoria y la supervisión en general de los ensayos clínicos. El doctor Gutiérrez es uh, a químico uh, farmacéutico de la Universidad de Chile, eh, tiene un diplomado eh, en investigación clínica y certificado de monitor de ensayos clínicos, también de la misma universidad, y ese es el 2019 jefe de la sección de estudios clínicos perteneciente al subdepartamento de autorizaciones y registro de productos farmacéuticos nuevos y biológicos de la Agencia Nacional de Medicamentos eh, ANAMED del Instituto de Salud Pública de Chile, el ISP. Muchas gracias Nicolás por compartirnos la experiencia de nuestra región. Adelante. Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias primero a, a ti, Carla, ¿cierto? A, a Patricia Saidón y, y también Sara Carracedo por la coordinación, ¿cierto? Y la invitación para poder presentar. Esperamos estar a la altura de, digamos, y como única exposición en español. Así que, bien, me, me comentan si pueden ver mi presentación. Falta que la pongas en modo presentación, pero la verdad, ahí está, perfecto. Ahí, buenísimo. Ya, eh, vamos entonces. Bien, entonces, sobre los eh, desafíos de los ensayos de adaptativos, yo me voy a enfocar un poco en, en lo que entendemos por, eh, por eh, ensayos con diseño adaptativo, ¿cierto? Ensayos clínicos. Eh, posteriormente, un poco la experiencia. Eh, Cierto, una experiencia preliminar que hemos tenido eh, ya de hace algunos años y eh, también un poco la experiencia eh, durante la pandemia COVID-19. Eh, va a salir siempre en realidad en, en, en la sopa, por decirlo así, acá en, en Chile. Eh, digamos, mucho, muchos temas, mucha investigación eh, en general sobre la pandemia COVID-19 y finalmente como los desafíos, principales desafíos que, que podemos detectar. Bien, entonces primero, eh, lo que entendemos por ensayos clínicos adaptativos ya se ha indicado anteriormente y de forma exhaustiva, ¿cierto? Y muy detallado por los expositores previos. Eh, eh, nosotros hemos revisado algunos lineamientos, ¿cierto? Guías internacionales eh, de, de, bueno, la Agencia Europea de Medicamentos ya, digamos, de, de, de los 2000, el año 2007. Sabiendo que, que, digamos, indicando que están estos diseños de estudios adaptativos eh, cuando se realiza, se realiza un análisis interino y con el fin de acelerar el desarrollo de, digamos, de productos farmacéuticos para, para la población. Eh, también, por ejemplo, eh, guías de, de FDA, Estados Unidos, ¿cierto? En, eh, digamos,. Eh, de estudios adaptativos para la efectividad y seguridad de, de, de estos fármacos productos de investigación vacunas etcétera y que y la definición también que es bien importante y como ya también se ha resaltado que es el digamos que estos estudios clínicos con estos diseños permiten eh, digamos una digamos un desarrollo digamos planificado y pesado prospectivo eh, con uno más diseño cierto basado en en, en, el, en los datos acumulados de, de los ensayos clínicos como tal. Eh, también está otra guía que tiene que ver con los eh, protocolos maestros o principales, también que hemos visto eh, con, digamos, eh, bastante uso en, en, en oncología, que eh, es una de las principales áreas terapéuticas que vemos eh, alrededor del 30-40% de los estudios clínicos ingresados para, para autorización cada año eh, eh, últimamente son en el área de oncología. Entonces, esta guía también es bastante interesante del año 2022 y que, eh, digamos, eh, expone, ¿cierto? Como saben, que no es un diseño como adaptativo propiamente tal, pero está muy relacionado y tiene que ver con la adaptación de los eh, protocolos, ¿cierto? En, en el transcurso de, de su desarrollo. Y eh, que hay protocolos maestros y que se ven diseños, por ejemplo, de estudios eh, canasta, ¿cierto? Básquet o diseños eh, de estudios tipo Umbrella o Paraguas y también, bueno, diferentes otras subpoblaciones, eh, por ejemplo, y, y o tipos de, digamos, de diseños adaptativos eh, estudios con, por ejemplo, eh, múltiples... Eh, dirigidos con múltiples biomarcadores entre otros ejemplos y también eh, eh, revisando hay una guía, ¿cierto?, de la OMS, ya, digamos, de julio del año 2022 que menciona algunos tópicos de ensayos adaptativos eh, y que lo importante es, por ejemplo, el tratamiento justo a los participantes, que, que digamos que primero sean pocos los participantes que se requieran para, para eh, de, como tamaño de muestra, para poder eh, reducir los riesgos de, de exposición o también acceso a intervenciones efectivas para participantes que eh, digamos es más complicado en, en estudios, cierto, con, con múltiples brazos. Eh, pero ya, digamos, se menciona y, digamos, es parte de la difusión que tiene que seguir eh, apareciendo en, 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 digamos, los desarrollos de estudios clínicos a nivel mundial. Eh, también, el, bueno, como la parte principal, las, las principales ventajas, ¿cierto?, de, de estos estudios, también como ya se ha indicado, eh, de los estudios adaptativos sobre los diseños tradicionales, es que eh, hay una, permiten mayor flexibilidad, ¿cierto?, protocolos fijos, de, de diseños tradicionales versus diseños adaptativos eh, con modificaciones planificadas previamente, ¿cierto? Y no, no solo en la marcha, o sea, aquí impone una, un, un desafío también, ¿cierto? A, lo, a, lo, a los patrocinadores, universidades, investigadores, en eh, anticiparse, digamos, a al, 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 aspectos de seguridad, a aspectos de inmunogenicidad, a aspectos de seguridad en, el, en la planificación de un protocolo clínico. Eh, también en la eficiencia, digamos, porque se pueden requerir eh, o sea, en los diseños tradicionales tamaños de muestra más grandes. En los diseños adaptativos, también como ya se ha señalado, hay un potencial para tamaños de muestra más pequeños. También la toma de decisiones, eh, en los diseños tradicionales también van al, al, al el, digamos, el enfoque habitual de análisis al fin del estudio. Eh, con conclusiones ciertas y objetivos más, más rígidos, quizás, y los diseños adaptativos con análisis provisionales para decisiones más rápidas, eh, y lo que vimos mucho también en la pandemia de COVID-19. Y también la utilización de los recursos que los estudios tradicionales, cierto, como ya se ha indicado, eh, por lo dicho también aquí en la, en la tabla anteriormente, menos eficientes, y los diseños adaptativos hay un, un uso cierto más eficiente de los recursos. Eh, también, por ejemplo, tipos comunes de diseños son, por ejemplo, ensayos continuos de fase 2-3, como diseño adaptativo, de, de diseño de secuenciales grupales, diseños adaptativos de biomarcadores y de, también diseño adaptativos de búsqueda de dosis, también, entre otros varios eh, tipos, ¿cierto? De, de, de diseños de estudios clínicos adaptativos. Eh, bueno, un ejemplo de autorización COVID-19, nosotros eh, por allá por. Agosto, agosto septiembre del, del año 2020, eh, recibimos, eh, se ingresó, ¿cierto?, un estudio clínico, el, digamos, el protocolo número CS-CTP-AD5-NCOF-3, la, con la referencia ahí, digamos, de ingreso en el Instituto de Salud Pública de Chile, el cuyo patrocinador eh, era Cancino Biologics Inc., el solicitante, una, una CRO nacional para el SPA. Y bueno, el, este estudio clínico, que era un estudio clínico fase 3, global, multicíntrico randomizado, doble ciego, controlado con placebo y diseño adaptativo. Entonces, aquí era importante, eh, ya en el título lo menciona, eh, y ahí es donde, digamos, teníamos que poner más ojo eh, en la revisión, eh, justamente de esta vacuna, en, digamos, para ver, evaluar eficacia, seguridad e inmunogenicidad de una vacuna recombinante contra el coronavirus, vector tedenovirus de tipo 5, en población adulta. Entonces, bueno, la autorización del, del Instituto de Salud Pública finalmente fue el 13 de noviembre de 2020, con un protocolo, ¿cierto?, en una versión, su versión 1.3. Eh, los países participantes fueron Argentina, Chile, México, Pakistán y Rusia. Entonces, también ahí nos imponía un, un, um, un desafío adicional, digamos, que no era un estudio que estaba ampliamente... Eh, eh, desarrollado a nivel multicéntrico, eh, digamos, habían ciertos países, eh, países de Asia, eh, la región latinoamericana. Entonces, también era un desafío que no había referencias en cuanto a, a, como a al diseño, la revisión de, de estos protocolos. Y bueno, y eh, qué aspectos tenía este protocolo con el diseño adaptativo, como lo decía su título, que era, por ejemplo, que ellos eh, Proponían, ¿cierto?, una elección de criterios de éxito y número de eventos de COVID-19 requeridos para dar lugar a análisis de eficacia. digamos o sea, tiene, que, tiene que ver mucho con los criterios de, eh, y, y casos de COVID-19, cómo se diagnosticaba, cómo se presentaba. Eh, elección de, de la población del estudio, también, eh, eh, qué grupos o subgrupos de población, etariamente, eh, ajustes de programa de vacunación que fue como lo principal que vimos en el desarrollo de este estudio ahí vamos, lo vamos a ver con las enmiendas al protocolo eh, en cuanto a las dosis y ahí, y claro y lo que también por ahí se preguntó en, el, en, el, en este eh, seminario, ¿cierto? ¿qué pasaba si, eh, digamos eh, estaba la vacuna contra el placebo y eh, cuando se demostraba la eficacia de esta vacuna ¿qué, así, qué se hacía con la población que había, se le había administrado placebo? eh Bien, entonces, este, este estudio fue realizado por la, en la Comisión de Estudios Clínicos del Instituto de Salud Pública de Chile, que es una instancia con, eh, donde participan expertos internos y expertos externos de, de universidades relevantes, ¿cierto? Eh, hospitales clínicas del país. Este, en esta fue la sexta sesión en noviembre del año 2020 y las principales solicitudes de declaración eh, fueron eh, por parte nuestra, ¿cierto? Como, como Comisión de Estudios Clínicos. En que se describiera un, eh, o sea, la, la, los principales puntos que había que aclarar. Era una, había una descripción breve respecto de la seguridad, el seguimiento a los siete días eh, para los eventos adversos solicitados y el día 28 para los eventos no solicitados en la corte de eficacia y seguridad, que era la que se iba a realizar acá en Chile. Eh, también en línea de lo que tenía que ver con seguridad es que no se explicaba en el protocolo el seguimiento de los pacientes con esta. Eh, con riesgo de enfermedad respiratoria exacerbada, ni resultados previos, ¿cierto? Según lo que habíamos revisado en una guía de FDA, ¿cierto? Que es de desarrollo de vacunas, que estaba disponible en, digamos, del año, eh, de junio del año, del año 2020. Y también otro de los principales aspectos que nosotros identificamos y solicitamos aclaración al patrocinador, que era Cancinos, eh, era que no se observaba una definición de grado 4 de eventos adversos individuales, los cuales serán evaluados por un comité independiente de análisis de seguridad. Eh, bueno, entonces, para ir finalizando, nosotros recibimos las eh, enmiendas, la versión 1.4 de noviembre del año 2020, la versión 1.5 de febrero de 2021, eh, que en realidad estaba solapada, ¿cierto? Y se presentó la versión 2.0 y la justificación de la no presentación de la versión 1.5, la versión 2.0 del 2 de mayo de 2021. Que, ¿Cuáles eran los cambios principales en realidad? Tenían que ver con eh, qué pasa. Se había hecho un análisis intermedio, ya tomando la última versión, la 2.0, de, de enmiendas de este protocolo. Eh, que la, esta vacuna de vectora de no viral tipo 5 de cancino había tenido una eficacia global de 65,28% en la prevención de toda la enfermedad sintomática por COVID-19 28 días después de la, de la vacunación de eh, dosis única. Entonces, se proponía una segunda etapa del estudio y aquí, digamos, tiene que ver ya con la parte adaptativa, ¿cierto?, de este protocolo, en que se estaba, eh, digamos, ofreciendo a los participantes de una dosis, eh, eh, digamos, de la vacuna sin desenmascarar e y que esta iba a ser la segunda dosis de vacuna para los voluntarios que ya habían recibido en la primera eh, dosis eh, y la primera... Inyección, ¿cierto? La primera dosis de vacuna para los voluntarios que habían recibido placebo en la primera inyección. Entonces, y considerar, ¿cierto? Hacer los análisis respectivos de inmunogenicidad y seguridad. Eh, porque después, finalmente, la, la eficacia eh, fue algo más complejo de manejar. Ya con otras vacunas, eh, en, con autorización de uso de emergencia, ya en esa, en esa etapa, digamos, que era, estamos hablando de, de, de mayo, eh, junio del año 2021. Eh, bueno, acá me imagino que ya pueden adivinar, ¿cierto? Los, qué, qué, estos diagramas, qué tipos de diseños adaptativos y eh, qué tienen que ver con los protocolos maestros, subestudios. Eh, el, el, digamos, vamos, de, y también un poco la experiencia que, de lo que hemos revisado. Por ejemplo, hemos visto estudios fase 2-3, eh, que, que coincide con, con el, la tipificación de diseños adaptativos eh, para los tratamientos no adyuvantes y adyuvantes con vacunas. De, en, en base a plataforma de RNA mensajero en combinación con pembrolizumab, cierto que un, un anticuerpo monoclonal principal en manejo de muchos tipos de cáncer. O también, por ejemplo, estudios eh, canasta, estudios basket, que comúnmente eh, se ven en cáncer en que hay un producto farmacéutico o una asociación en diferentes poblaciones definidas. Entonces ahí está el, el, el diagrama el, el, donde se explica. Eh, que hay una, una, una única intervención, y finalmente eh, diferentes subpoblaciones. Y los estudios de Umbrella, ampliamente en cáncer, que hemos visto más, con protocolos maestros principales para evaluar múltiples fármacos en investigación o combinaciones en población eh, con una enfermedad única. Entonces ya para ir finalizando, los desafíos que hemos visto respecto a ensayos adaptativos es eh, dificultades en la evaluación por respecto a cierto estudios con diseño adaptativo, ya lo hemos escuchado, diseño vallesiano ajustes, tiempo hasta evento, eh, enriquecimiento de la, de la, adaptativo, ¿cierto?, en apuraciones de pacientes, adaptaciones a tamaños de muestra, grup, eh, grupo secuencial, etc. Entonces, falta mejorar la capacitación y entrenamiento, eh, tanto nuestro, como la coordinación y capacitación en conjunto con comités ético científicos acreditados, que son los que emiten los informes favorables antes de la digamos de la evaluación y autorización nuestra como autoridad regulatoria nacional y también que se han presentado ciertos protocolos maestros principales y subestudios y eh, no sabemos si eh, o sea no no es fácil determinar si puede ser un uno o más de un sometimiento y también las enmiendas a protocolos cuando se ha presentado por ejemplo la autorización de un subestudio hay enmiendas a protocolos maestros pero que afectan al subestudio entonces eh, también el, el, el desafío de cómo, cómo revisarlo y, y cómo poder actualizarlo también en base a lo que se ha presentado, la documentación disponible. Así que, bueno, eso es lo simple. Eh, muchas gracias. Muchísimas gracias a, a Nicolás, hecho, por reiterar también el, el desafío de la capacitación, que es lo que lleva a que hoy día estemos haciendo esta sesión de entrenamiento y diálogo. Y ahora cambio al inglés para presentar al doctor Leon Peto, que es un becario clínico en Oxford y también microbiólogo en la Universidad de Oxford bajo el uh, NHS del Reino Unido. Él ha trabajado en el ensayo Recovery y sería bueno escuchar desde su perspectiva como un investigador a, a, que recalca uh, la importancia de uh, estas... Uh, uh, la perspectiva del investigador. Así que muchas gracias por estar con nosotros y creo que Nicolás necesita terminar de compartir pantalla. Sí, muchas gracias, Carla, y gracias por invitarme para hablar. Uh, eh, no tengo diapositivas y eh, voy a dar la perspectiva de alguien que trabaja en estos ensayos, que es el ensayo Recovered desde mi perspectiva. Se puede decir esto un poco más sencillo: esta conversación de los ensayos de plataforma o ensayos adaptativos. Esto quizás quita de los más importantes, y creo que la experiencia de COVID uh, dejó más claro que el problema principal es que no hay suficiente gente que hace estos ensayos clínicos y necesitamos facilitar la participación en los ensayos clí clínicos y reclutar a muchas personas que puede llevar a resultados impactantes. Quizás que hable un poquito más uh, despacio porque hay interpretación. So I, I think the... The main thing that we need to Yo creo on, ¿no? que lo principal es de facilitar que los pacientes participen en los ensayos para poder incluir a más gente en los ensayos clínicos. Así que estoy eh, en desacuerdo con una cosa que dijo el ponente anterior, que es que los ensayos clínicos tienen... Eh, hacen que se necesiten menos participantes. pero para mí, uno, especialmente durante el covid, es que necesitábamos que los ensayos fuesen más grandes. y, la mayoría, y estos juicios, la mayoría de los ensayos eran um, no eran tan útiles porque eran demasiado pequeños. pero esto es para diferentes enfermedades fuera del contexto de la pandemia. Entonces, eh, los ensayos adaptativos facilitan el hacer esto y no hace falta crear una nueva infraestructura del ensayo cada vez. Así que desde la perspectiva de los investigadores, esto nos permite poder incluir a más personas en los ensayos. En el Reino Unido, tuvimos, fuimos muy productivos uh, en los ensayos clínicos durante. COVID, especialmente a través de Recovery. Y lo que funcionó bien fue primero tener un sistema nacional de salud y de investigación que fue muy bueno durante una pandemia. A veces tiene problemas fuera de la pandemia, pero esto nos ayudó mucho. El diseño del uh, ensayo. Uh, fue muy bien diseñado desde el comienzo para tener resultados que podrían impactar en las prácticas mundiales y tratar de hacer que el ensayo fuera lo más sencillo posible con procedimientos bien claros. Y en tercer lugar, lo necesario, que fue un ambiente regulatorio muy bueno lo que especialmente permitió que se pudo hacer las investigaciones muy rápidamente y con resultados claros. Y esto, uh, el, la, la entidad reguladora de productos farmacéuticos fue sumamente eficiente, tu, tu, tuvo conversaciones y como ha dicho el doctor Lamont, el comité, la infraestructura del comité de ética fue esencial para tener éxito. Tener una aprobación que se aplicaba a todo el país y un sistema coordinado a nivel nacional fue esencial para permitirnos uh, producir resultados bien claros con el ensayo Recovery. Creo que fue el ensayo de tratamiento más exitoso para el COVID. Aunque la, el diseño de la plataforma es parte de esto, pero lo que realmente determinó el éxito fue el tamaño. Le disfrutamos a muchos pacientes, pero seguimos buscando otros tratamientos. En cada paciente había comparación de al menos dos o tres tratamientos y esto es lo que fue importante y es lo... Necesitamos más de esto. Hay algunas cosas desde mi perspectiva que tiene que ver con el diseño adaptativo. Esto causó problemas para la revisión de los uh, comités de ética. Y al final examinamos 20 diferentes medicamentos uh, contra el COVID. Y comenzamos con medicamentos en donde había menos experiencia de su uso porque se desarrollaron para el COVID. Entonces incorporamos notificación adicional de seguridad. Y también había preocupaciones, por ejemplo, del ritonavir que reacciona con otros agentes y hacía falta tener cuidado para ver cuál brazo de tratamiento podría participar cada paciente. Pero estos problemas fueron relativamente menores y en todo el ensayo para las comparaciones de COVID, nosotros aprovechamos mucho las respuestas ágiles del Comité de Ética para desarrollar desarroll más el ensayo y es una manera en que los reguladores pueden facilitar el éxito de un ensayo al minimizar las um, demoras y luego si no habían podido comenzar el ensayo dentro de dos semanas hubiéramos perdido la oportunidad de encontrar este resultado y se estima que esto debe haber salvado um, dos eh, como doscientos mil vidas y esto nos permitió hacerlo suficientemente sencillo para que todo hospital del Reino Unido participara esto es también una parte muy importante el doctor Lamont mencionó que el consentimiento no debe ser demasiado complicado y también hicimos que la notificación de la seguridad fuese proporcional y la recolección de datos también fue eh, razonable. Y esto depende del contexto, pero para muchos ensayos hay un problema en que el modelo que sería adecuado para un medicamento sin prueba en un estudio normal es, es muy diferente a lo que se necesita para ensayos muy prácticos y también hay dificultades para los reguladores y los comités de ética este balancear la necesidad desesperada de más ensayos. Hay primero hay que asegurar de que los ensayos sean adecuados científicamente, que los resultados sean válidos y que los participantes tienen a sus derechos protegidos. En algunos procesos de reglamentación, esto no cumple con todo esto, pero creo que en Recovery tuvimos una experiencia muy positiva. Y se había mencionado de diferentes diseños para ensayos adaptativos. El recovery es bastante sencillo. Eh, no hemos tenido el... Eh, Su población, eh, eh, lo importante ha sido el reclutamiento de grandes números de pacientes y eh, se puede cambiar las relaciones de a, aleatorización, etcétera, pero eh, los otros aspectos fueron más importantes. Eh, los ensayos adaptativos son buenos porque facilita el establecimiento de una infraestructura de ensayos que se aplica a muchos brazos. Ahora tenemos el tratamiento de COVID y hemos de, examinado 20 diferentes terapias y ahora estamos viendo esto para influenza y a algunas bacterias y si examinamos las condiciones que existen todos los años desde hace décadas. La evidencia aleatorizada que tenemos para esto es mucho peor de lo que tenemos para COVID. No sabemos tampoco si los esteroides eh, se aplican. Es otro ejemplo en donde todos los ensayos anteriores han sido muy pequeños y lo que queremos más que nada es que más personas participen en estos ensayos para mejorar la reglamentación. Eso es lo que yo quería compartir. Muchas gracias, León. Eh, creo que es un ejemplo muy importante en que terminaste la presentación. Quiero invitar a todos los ponentes a prender sus cámaras. Tenemos un breve tiempo para pre preguntas y respuestas. La quiero a la doctora patricia saidón uh, médico y experto en los ensayos clínicos de la unidad de la ops de calidad y reglamentación de medicinas y tecnologías que es parte de mi departamento de innovación y acceso a medicamentos y tecnologías como he dicho el doctor maridelli tuvo que ausentarse así que quiero presentar a la doctora Kim Pronovos, que es médico en Health Canada como evaluadora médico en la oficina de ensayos clínicos y es también ahora administradora de esta oficina de biológicos y eh, su dirección. Si sí, Philip, Alan y León podrían prender sus cámaras también y también Nicolás. Pues paso la batuta a Patricia para un par de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Carla. Excelentes las eh, presentaciones. Eh, quería agradecer a todos en un tema que trae tantos desafíos. Eh, la primera pregunta es para quién. Eh, preguntan. Eh, si eh, existe o puede sugerirnos alguna lista de chequeo o guía para evaluar un protocolo adaptativo y cuáles son los plazos que normalmente eh, tiene Health Canada para una primera evaluación de un diseño adaptativo. Hola y gracias. Primero voy a responder a la pregunta de los plazos porque esto es un poco más uh, sencillo. Nuestros plazos están definidos en nuestros reglamentos, así que desde el momento en que se recibe la solicitud en Health Canada, tenemos 30 días para tomar una decisión. Así que son 30 días de calendario, no son días hábiles, incluyen los fines de semana y días feriados. Con el número de ensayos que recibimos y solicitudes, como se pueden imaginar, esto es bastante rápido. Y nuestro sistema actual es de autorización por defecto. Si Salud Canadá, Canada no responde, uh, uh, Dentro de los 30 días, entonces eh, el ensayo es autorizado y puede proceder. Así que a nivel administrativo, nosotros emitimos una carta de no afección. Oh, de aceptación, pero dentro de 30 días y a veces más rápido de ser necesario. En cuanto a la pregunta acerca de un lista, una lista de chequeo y orientaciones acerca de los diseños adaptativos para los ensayos, que yo sepa, no se está desarrollando esto todavía. Nuestras evaluaciones siempre se uh, miran. Uno por uno, como se pueden imaginar, vemos una amplia gama de diseños, de ensayos clínicos en cuanto a diseños adaptativos y otros. Y nuestros ensayos clínicos incluyen uh, las propuestas de la industria, de la academia y también algunos estudios más pequeños dirigidos por médicos. Y así que para tener uh, pautas para aplicar a todos estos um, uh, proponentes es difícil, pero tenemos expertos en el campo que los evalúan según nuestra reglamentación. Así que durante la revisión, si nos falta información o si hay incertidumbre, tenemos mecanismos para indagar con los solicitantes para pedirles aclaraciones. Ojalá que esto haya respondido a la consulta. Muchas gracias, Kim. Eh, hay una pregunta para el doctor. Que dice hasta qué punto puede modificarse un diseño de un ensayo clínico adaptativo para que sea considerado el mismo ensayo clínico o uno diferente. Gracias por la pregunta. No, esto es no... Estoy totalmente seguro de lo que quiere decir definir el diseño. Podría uh, aclarar esto, por favor. ¿Hasta cuánto los cambios eh, que se producen en el ensayo adap adaptativo eh, modifiquen la, la estructura del diseño de tal manera que pueda considerarse un diseño completamente diferente? Esa es la pregunta que, que le realizo. Gracias. Sí, a eso me referí durante mi charla. Ha habido ensayos con que con tantos posibles cambios y adaptaciones, pero también se pueden diseñar ensayos donde se puede eh, diseñar el resultado. Entonces, son programados, eh, preplanificados en el ensayo. Sí. Piensan, por ejemplo si se cambian los brazos o se cambia la población en el diseño también o la fase en la parte piloto o la hipótesis también es la parte de la hipótesis adaptativa o también cambio intercambio entre hipótesis o sea hay tantas cosas que se pueden hacer si se combinan todo eso dentro de un mismo ensayo en ese mismo ecosistema como el doctor Peter hablaba se convierte en tal monstruo digamos, tan difícil de manejar que no, no va a ser útil. Espero que esto responda a la pregunta. Sí. Eh, ¿Me permite pregunta. hacer un comentario sí, rápido? Sí. Sí, hubo una pregunta sobre pautas o una línea de verificación. Creo que, creo que fue, sí, a eso quería agregar que la gente conoce, por ejemplo, con los lineamientos PERIT que son lineamientos o protocolos donde actualmente entonces no, no hay ninguna atención para esa adaptación. Pero hay uno recientemente aprobado para una fase temprana que se llama Spirit Define. Yo puedo colocar el enlace en el chat. Es un cohorte de extensión. Es, los investigadores, por ejemplo, cuando están escribiendo los protocolos pueden consultar eso para ver si pueden. Incluir, incorporar eso o no. Gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, hay una pregunta que eh, dice si eh, puede considerarse ético eh, realizar ensayos adaptativos del tipo 1 o eh, group sequential eh, fuera del contexto de una eh, emergencia. Eh, bueno, eh, entonces, eh, eh, si al, alguno quiere en especial responder a esta pregunta. Uh, doctor, ¿yes? Alan, vamos. La pregunta es si sería ético llevar esto fuera de una emergencia. La respuesta es claro que sí, pero la agrupación se encuentra en el detalle. Eso serían los detalles de la agrupación. Lo único que se puede hacer es ver las circunstancias específicas dentro de la cual está usted llevando a cabo su investigación y, sobre todo, los antecedentes científicos que lo sustentan antes de poder responder a la pregunta de si es ético o no. Creo que anteriormente eso tiene que ver con la validez científica, la parte de ética en términos generales se refieren y son más directos. Bien, eh, creo que ya eh, no tenemos eh, eh, mucho tiempo, así que voy a hacer eh, una última pregunta que tiene que ver eh, con... Eh, digamos, eh, teniendo en cuenta el dinamismo que plantean los ensayos clínicos adaptativos eh, y pensando en los procesos de eh, supervisión ética y regulatoria de estos ensayos, ¿qué sugerencias tienen para manejar estos procesos eh, de la mejor manera sin que se pierda el rigor? De, del estudio. ¿Cuáles son las sugerencias ya para terminar que harían en relación a eh, el manejo de los ensayos adaptativos, del dinamismo, de los permanentes cambios eh, en torno a la evaluación, eh, a la supervisión ética y regulatoria de los ensayos? Ah, Kim, quieres comenzar con la respuesta. Sí, creo que desde mi perspectiva como reguladora, creo que la principal sugerencia o recomendación sería la de planificación. Hemos visto mucho interés en el, los diseños adaptativos de los uh, ensayos clínicos, pero también a veces los retos se es cuando los uh, patrocinantes quieren adaptar. Los, los, los diseños sin haber consultado por anticipación. Y esto puede conllevar a muchos retos en lo que se refiere a validez de los datos el, y la integridad de los ensayos y demás. Entonces, sí, hay mucho interés en todos estos diseños y, en, y hablando en, en mi propio nombre aquí en el Ministerio de Canadá, estamos abiertos a los diseños innovadores, pero sí necesitan ser definidos y planificados con anticipación. Esa es la primera parte. Y lo segundo, en cuanto a asegurar la seguridad y, de, de, y sobre todo de altos datos de calidad, sobre tener buenos sistemas establecidos, tanto para el, ma el mantenimiento de registros y monitoreos, sino también para poder dar seguimiento al progreso y el avance del ensayo y asegurarse que las adaptaciones que se estén ejecutando se hagan en forma rigurosa y de forma científica. Gracias. Muchas gracias. Eh, Alan, ¿quiere eh, agregar algo desde el punto de vista de la supervisión ética? No creo que pueda agregar mucho más a lo que ya se ha dicho, pero gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, en el Reino Unido el, los comités de ética tienen un, un, un poco de influencia en la, en la parte, si dependemos del monitoreo nuestra situación, puede ser diferente a otras jurisdicciones, digamos. Perfecto, muchísimas gracias. Paso la palabra a Carla Sanz, eh, porque bueno, ya estamos un poco pasados de, del tiempo. Muchas gracias, Carla. que será el 9 de octubre y se enfocará en el registro de los ensayos clínicos y específicamente la importancia de la plataforma internacional de registro de ensayos clínicos ICTRP de la OMS. Eh, gracias de nuevo, colegas. Creo que ha sido una sesión excelente. Hemos aprendido uh, uh, mucho y creo que nos, uh, nos quedamos con muchas ideas sobre los siguientes pasos para mejorar la supervisión. Para promover los ensayos adaptativos, promover la mejor ciencia, promover la mejor a, a supervisión ética y regulatoria, teniendo en cuenta, como decimos siempre, que la ética y el, la eficiencia tienen que ir de la mano. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde o noche. <laughs> Adiós. Adiós. Adiós, gracias.